que Argentina saliera campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos, ¿no? Y por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo es una recompensa que mucho más vinculado a su obstinación, a su paciencia, a su aguante, que a sus recursos, que obviamente son extraordinarios. El fútbol es la gente y los jugadores. Y después están los que mediamos entre la gente y los jugadores. Los que mediamos entre la gente y los jugadores somos los entrenadores, los periodistas y los dirigentes. Creo que los entrenadores, los periodistas y los dirigentes somos lo peor del fútbol. Los resúmenes de tres minutos no son el fútbol, ni muchísimo menos. Es como si uno viviera con la esposa solo los sábados a la noche. Si uno vive con la esposa solo los sábados a la noche, no hay matrimonio que fracase, ¿no es cierto? Si uno ve el fútbol en highlight, ¿cómo no te va a gustar el fútbol? Pero eso es ser espectador, ser hincha es otra cosa. Y al fútbol lo mantienen los hinchas. Bueno, muy interesante la definición, ¿no? Bueno, también fue muy interesante cuando contó y hacía una introducción en ese sentido recién Agustín, de por qué había elegido Uruguay. No habló solo de la calidad de los jugadores, como podría haber dicho otro técnico, sino contó de un viaje que hizo en colectivo durante 30 minutos, muy incómodo, y habló del civismo de los uruguayos, de la educación de los uruguayos, y dice que eso también lo sedujo, ¿no? Sí, se enamoró del pueblo uruguayo. Se vienen unas eliminatorias muy, muy lindas, muy apasionantes, con muy buenos técnicos. Salvo Perú, Ecuador y Brasil, el resto va a estar dirigido por argentinos. Esta es la parte positiva, PTT Néstor. Yo creo que lo negativo es lo que se viene, porque en un Mundial de 48 equipos, en Sudamérica participan 10 selecciones. 6 van a clasificar al Mundial. Una séptima va a jugar un repechaje. Y solo 13 van a quedar afuera. Va a perder quizás un poco de emotividad el hecho de saber que es muy fácil clasificar y es muy difícil quedarse afuera. Claro, para las selecciones grandes y poderosas sobre todo, ¿no? Sí, sí. Uno cree que a lo mejor a la mitad del torneo ya está todo definido. Van a quedar partidos para cumplir. Va a ser difícil quedarse afuera de un Mundial. Para Chile, para Colombia, para Uruguay. Bueno, y la posibilidad de...